My name is Marcelo. Su nombre es Marcelo del Pastor. This is Beto. Yo soy Beto. Amén. Gloria a Dios. We are studying the book of Galatians. Vamos a estar estudiando el libro de Gálatas. We started about 3 weeks ago. Empezamos hace como 3 semanas. A very powerful study. Un estudio muy poderoso. Paul the apostle, Pablo el apóstol, he went to this region called the Galatia. Fue esa región que se llama la Galata. La Galacia, gracias, muchas gracias, gloria a Dios. La Gálatas. No es el club Real Madrid. A la Madrid. Y nada más. Seguridad. Security. Ahí viene. Paul planted churches in this region. Pablo puso iglesias en esa región. After he left this region, después de que salió de esa región, something happened. Algo sucedió. That made Paul the apostle very angry. Que hizo enojar al apóstol Pablo. And that's why he wrote this letter. Y por eso escribió esta letra. To the churches in the Galatia. A las iglesias en que estaban ahí en esa área. He starts this letter. Empieza esta carta. Calling out the people. Diciéndole a las personas. What have you done? ¿Qué han hecho? How could you fall for this doctrine? ¿Cómo has podido caer por esta doctrina? How could you believe this false teachers? Y creer estos maestros falsos. These false teachers, estos maestros falsos, they were attacking the message of Christ. Estaban atacando el mensaje de Cristo. And they were attacking the person of Paul. Y atacando la persona que era Pablo. They were saying that Paul was a liar. Y decían que Pablo era un mentiroso. And his gospel was not from Christ. Y que su evangelio no venía de Cristo. So Paul responds to this reality. Entonces Pablo responde. Where he says. Y dice. Jesus has set you free. Jesús los ha liberado. But you now believe these other people. Pero tú ahora crees a estas otras personas. When they say, cuando ellos dicen, you can believe in Christ, que tú puedes creer en Cristo, but for you to be completely saved, pero para que tú seas completamente salvo, you need to add the law, tienes que añadir la ley, circuncisión, and all the 600 laws of the Jews, y todas las 600 leyes de los judíos. Paul says this is not what Jesus has done. Pablo dice que esto no es lo que Jesús hizo. He set you free. Él te liberó. And we are saved by faith alone. Y nosotros somos salvos por fe solamente. It's only through faith in Christ. Y es solamente por fe en Cristo. You don't have to add any works. Tú no tienes que agregar ningunos hechos. You don't have to do anything. No tienes que hacer nada. It is just by faith. Es solamente por fe. And I also believe that nowadays, y también creo que hoy en día, this is the greatest battle that many of us do have in their hearts. Es la batalla más grande que tenemos en nuestros corazones. Sometimes for people it's hard to believe, a veces por personas es difícil creer, that by having faith in Christ, que por tener fe en Cristo, it is enough. Es suficiente. And they want to add some works, y quieren agregar más trabajo, to feel good, para sentirse mejor, to feel completely safe, y sentirse salvos, to be secure, estar seguros. And Paul says, y that's Pablo not dice, how it goes. No, así no es la cosa. It's only through Christ. Es solamente por Cristo, amen. In chapter 2, en capítulo 2, Paul teaches us for the first time in the Bible, Pablo nos enseña por la primera vez en la Biblia, the doctrine of justification, la doctrina de la justificación, which means, que significa, that Jesus died on the cross, que Jesús murió en la cruz, and by faith in Christ, y por fe en Cristo, all of us, todos nosotros, sinners, pecadores, sinners, pecadores, on our way to hell,
rumbo al infierno. There was nothing that we could have done to save ourselves. Con nada que podemos hacer para salvarnos. But God loved us. Pero Dios nos amó. He gave his son. Dio su hijo. Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. And he gave us the way to heaven. Y nos dio el camino al cielo. By faith in the work of Christ. Por fe en el trabajo de Cristo. We are made. Hemos sido saved. Salvados. Amén. We are made righteous. Hecho bien. We are justified. Justificados. Rectos. And there is no more condemnation. Y no hay otra combinación. For those who are in Christ. Y no hay condenación para los que están en Cristo. And then Paul says. Y luego Pablo dice. There's nothing you can do. No hay nada que puedas hacer. Nothing you can add. Nada que puedes agregar. Nothing. Nada. Is by faith alone. Es solamente por fe. Chapter 3. Capítulo 3. Paul goes back to this whole conversation. Pablo regresa a esta conversación. With a few more details. Con unos detalles más. For us to learn today. Para que aprendamos. Chapter 3, verse 1. Capítulo 3, verso 1 dice: Oh foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness? Oh, Gálatas insensatos, ¿qué nos ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. It is interesting. Es interesante. The words that Paul uses in this verse. Las palabras que Pablo usa en este versículo. Paul says, Pablo dice, oh foolish Galatians. Oh Gálatas insensatos. Do you know what that means? ¿Sabes lo que significa eso? It means that we are men and women. Significa que somos hombres y mujeres. And we are here for one reason. Y estamos aquí por una razón. Because at some point in our lives. Porque en algún punto en nuestras vidas. And I believe that everybody here has a different testimony. Y yo creo que todos aquí tenemos un testimonio diferente. Of how you came to Christ. De cómo vinieron a Cristo. In what circumstances you came to Christ. En qué circunstancias viniste a Cristo. But more than anything else, pero más que nada, whenever we came before Jesus, cuando venimos ante Cristo, we recognized our sins. Reconocimos nuestros pecados. We confessed our sins before the Lord. Confesamos nuestros pecados ante el Señor. We realized by the Spirit of God. Realizamos por el Espíritu de Dios. How far we were from the presence of God. Qué tan alejados estábamos de la presencia de Dios. But once we confessed that Jesus is Lord and Savior. Pero cuando confesamos que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Now we belong to Christ. Ahora pertenecemos a Jesús. Our sins are forgiven. Nuestros pecados han sido perdonados. We are free. Somos libres. We are free. Libres. From the power of sin. Del poder del pecado. From hell. Del infierno. And now we have the promise. Y ahora tenemos la promesa. Of eternal life. De la vida eterna. With Christ. Con Cristo. That is the message. Ese es el mensaje.
All because of the love of God. Todo por el amor que tuvo Dios para nosotros. But Paul says, pero Pablo dice, you guys are so foolish. Son tan insensatos. Because after being redeemed, porque después que fuiste redimido, after being saved, salvados, after being set free from the works of the law, liberados de la ley, somebody comes to you, alguien se acerca a ti, tells you a different story, te dice una historia diferente, and you guys believed it. Y tú lo crees. It feels like you were hypnotized. Ha sido como que fuiste hipnotizado. Amen. You heard somebody else sing something. ¿Escuchaste que alguien más dijo otra cosa? And you go like, wow. Y dijiste, wow. Listen to that. Escucha eso. It feels so good. Suena bien chido. And then everything that Jesus has done on the cross, y luego todo lo que hizo Jesús en la cruz, somehow doesn't feel enough. No se siente como suficiente. And now you believe this other thing. Y ahora crees esta otra cosa. You believe this other story. Esta otra historia. You were fooled. Fuiste caíste en la trampa. There you go. Amen. You are receiving these other teachings. Has recibido estas enseñanzas. Paul, Pablo, he calls them foolish. Les dice malas enseñanzas. And he rebukes them. Y las reprende. Because the lack of discernment. Porque te falta discernimiento. People, we need to understand. Tenemos que entender. And learn with the Galatians. Y aprender con los Galatas. That what Jesus has done for us. De lo que Jesús hizo por nosotros. Is enough. Es suficiente. Is enough es for suficiente our salvation. Para nuestra salvación. And by faith in Christ. Y por fe en Cristo. We have eternal life. Tenemos vida eterna. However. Pero. However. Pero. We do have to do something. Sí, tenemos que hacer algo. We have to read the word of God. Tenemos que leer la palabra de Dios. To abide in the word of God. Para habitar en la palabra de Dios. Walk in holiness. Caminar en santidad. So that somebody else. Para que alguien más. Do not come to us. No se acerca a nosotros. And tell us a beautiful story. Y nos dice una hermosa historia. That makes sense for all of us. Que tiene sentido para nosotros. And then guides you to do something else. Y te guía a hacer otra cosa. Oh, do you know? Oh, ¿sabes qué? Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. But also, pero también, if I do this, si hago esto, or do that, o eso, it will help. Me va a ayudar. Jesus, Jesús, in my salvation. Y mi salvación. And then we add stuff to our lives. Y luego agregamos cosas a nuestras vidas. We add stuff to our faith. A nuestra fe agregamos cosas. Paul is shocked. Pablo está asombrado. Because of what the church is accepting. Por lo que la iglesia está aceptando. Because what they are doing. Por lo que están haciendo. These false teachers. Estos maestros falsos. They taught them something new. Les enseñaron algo nuevo. And they didn't fight against them. Y no fueron en contra de eso. They didn't look to the Bible. No miraron a la Biblia. And said, "Hey, this is not correct." Y dijeron, esto no está correcto. This is not what the Bible tells us. Esto no que lo dice la Biblia. The Bible talks about the churches of the book of Revelation. La Biblia habla sobre las iglesias del libro de Apocalipsis. Chapter 3 and 4 of book of Revelation. Capítulo 3 y 4. In one of the churches, y una de las iglesias, Jesus says, Jesús dice, what I like about you, lo que me gusta de ustedes, is that when false teachers came to teach you, que cuando maestros falsos vinieron a enseñarles, you stood up, tú te levantaste, and you came against them, y fuiste en contra de ellos, you went against them, en contra de ellos, because you know the truth, porque tú conoces la verdad, you cast them out, tú los mandaste afuera, you drove them out of your churches, y los sacaste de tus iglesias, because they were trying to teach you something false, porque estaban intentando de enseñarte algo falso, but you knew the truth, pero tú conocías la verdad. And this is what we need to know. Y es lo que nosotros necesitamos entender y saber. We need to know the truth. Necesitamos conocer la verdad. And the truth comes. Y la verdad viene. By when we abide in the word of God. Cuando habitamos en la palabra de Dios. By when we hear the word of cuando God. Cuando escuchamos la palabra de Dios. This will build in us. Esto va a crecer en nosotros. Wisdom. Sabiduría. Knowledge. Conocimiento, sabiduría.
Knowledge. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. By knowing the word of God. Conociendo la palabra de Dios. And when things come against us, y cuando cosas vienen en nuestra contra nosotros, stand firm in the word of God. Nos podemos poner firmes en la palabra de Dios. We can believe in Christ. Y creer en Cristo. Because we know the word. Porque conocemos la palabra. We know the word. Conocemos la palabra. Paul is shocked. Pablo está asombrado. Because there was no resistance. Porque no hubo nadie de resistencia. They just heard. Nada más escucharon, they accepted, lo aceptaron, and they started to add stuff into the word of God, y into lo empezaron their a agregar a su fe, you know. Paul asked a few questions to them. Pablo les hizo unas preguntas. In verse 2, en verso 2, or in verse 1, verso 1, perdón. He says this. Dice esto. We explain to you the message of Christ. Te explicamos el mensaje de Cristo. It was this huge billboard in front of you. Era este sign muy grande enfrente de ti. We had all the information that you needed. Te dimos toda la información que ocupabas. What Jesus did on the cross. Lo que Jesús hizo en la cruz. Who Jesus was. Quién Jesús fue. Who Jesus is. Quién es. Who Jesus will be. Y quién será. The power of God. El poder de the Dios. The love of God. El amor de Dios. His sacrifice on the cross. Su sacrificio en la cruz. His blood that was shed. Su sangre que derramó. And everything. Y todo. That the blood of Jesus. Que la sangre de Cristo. Did for you. Hizo por ti. We explained all of this. Lo explicamos todo. It was all there. Ahí estaba todo. Claro. And you accepted the word of God. Y tú aceptaste la palabra de Dios. And then Paul asked this question. Y luego Pablo hace esta pregunta. Did you receive the Spirit of God? ¿Recibiste el Espíritu de Dios? By the works of the law? Por el hecho de la, por los trabajos de la ley? Or by faith? O por la fe. Or by faith? O por la fe. Is the Spirit of God inside of you? ¿Está el Espíritu de Dios en ti? Walking with you. Caminando contigo. Helping you. Ayudándote. Transforming you. Transformándote. So that one day. Para que un día. You can look like Christ. Puedas verte como Cristo. Did you receive this Spirit? ¿Recibiste este Espíritu? By the works of the law? ¿Por los hechos de la ley? Did you receive this by the things that you do? ¿Por las cosas que hiciste? Or by the faith, o por la fe, that you have in Christ, que tienes en Cristo, the Spirit that abides in you, el Espíritu que habita en ti, was not given to you, no fue dado a ti, by the works that you do, por los hechos que has hecho, by how good you are or how bad you are, qué tan bueno eres o qué tan malo eres, but it's a promise given by Christ. Pero es una promesa dado por Dios. The Holy Spirit, el Espíritu Santo, is the seal of God, es el sello de Dios, in your life, en tu vida, in your life, en tu vida. It was given by faith, fue dado por fe, in Christ, en Cristo, by faith. In Christ. Por fe en Cristo. So the Spirit of God, entonces el Espíritu de Dios, is the one who walks with you, es el que camina contigo, is the one who strengthens you, el que te da fuerzas, is the one that does the miracles in you, que hace el milagro en ti. It's all by faith in Christ. Es todo por fe en Cristo. And now, y ahora, Paul explains something that nobody ever knew. Pablo explica algo que nadie supo. When we look to the Old Testament, cuando miramos al Antiguo Testamento, chapter 15 of the book, chapter 12 of the book of Genesis, capítulo 2 de Génesis, God calls a man named Abram. Dios habla a un hombre que se llama Abraham. To walk with him, que camine con él, and to be friends with God, y ser amigos con Dios. And this man starts this journey. Y este hombre comienza este camino. And God makes him a promise. Y Dios le hace una promesa. I'm going to give you a descendant. Yo te voy a dar un descendente. You're going to have many, 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 many kids. Vas a tener muchos hijos. That lot. Muchos. It's going to be a lot. Va a ser muchos. And every nation and every person in the world. Y cada persona en el mundo. It's going to be blessed because of you. Va a ser bendecido por ti. He had one son. Tuvo un hijo. Had two. Oh, dos, perdón, had dos. Two kids. Dos hijos. But then verse 7 says this. Pero verso 7 dice esto. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Por conocimiento, sabed que los que son de fe, esos son hijos de Abraham.
And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Y las escrituras, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. And here is one of the biggest discussions. Y aquí están una de las más grandes discusiones. The Jews, los judíos, they believed, ellos creían, that they are descendants of Abraham. Que eran descendientes de Abraham. And of course, y por supuesto, Abraham gave birth to his son. Tuvo un hijo, and then his grandkid, y luego un nieto, and then from his lineage, y de su linaje, becomes the nation of Israel. Se hace el pueblo de Israel. But then Paul is explaining, pero Pablo explica, to the Gentiles, a los gentiles, those who are not Jews, los que no son judíos, nosotros, the Latinos, los latinos, all of us, todos nosotros, amen. Okay? Unless we have a Jew, al menos among que seas us. Judío o judía. So anybody who was not Jew, los que no eran judíos, they are the Gentiles. Son gentiles. And the biggest thing with the Jews, y la cosa más grande con los judíos, is that they believed that them alone, que ellos creían que ellos solos, they were descendants of Abraham, descendientes de Abraham, and they were the special people, y que eran personas especiales, and all of them would be saved, y solamente ellos serían salvos. But here's where Paul explains something to everybody. Pero aquí es donde Pablo explica algo a todos. He says that it's not because of the blood lineage, que no es por el linaje de sangre, that everybody's blessed, que todos son bendecidos. You and I are sons of Abraham. Que tú y yo somos hijos de Abraham. You and I are descendants of Abraham. Que tú y yo somos también descendientes de Abraham. We are not Jews. No somos judíos. But we are descendants of Abraham. Pero somos descendientes de Abraham. And how is that? ¿Y cómo? Genesis chapter 15. Génesis capítulo 15. And Genesis chapter 17. Y también 17. 10 years apart. 10 años después. This is the difference. Esta es la diferencia. In chapter 17. En capítulo 17. God gives Abraham. Dios le da a Abraham. The rule of circumcision. La regla de la circuncisión. All of the descendants of Abraham. Todos los descendientes de Abraham. Physically. Físicamente. They had to be circumcised. Tienen que ser circuncisados. But in chapter 15. Pero en capítulo 15. 10 years before circumcision. 10 años antes de la circuncisión. God declares these words. Dios declara estas palabras. Abraham. Abraham. Has been justified. Ha sido justificado. By faith. Por fe. By faith. Por fe. He was made righteous before God. Fue hecho bien ante el Señor. By faith. Pero por fe. So Abraham was not justified. Abraham no fue justificado. Because of circumcision. Por circuncisión. But because of faith. Pero por fe. In Christ. En Cristo. So now. So ahora. Paul declares this. Pablo declara esto. In verse 9. En verso 9. So then, así que, those who are of faith, los que son de fe, are blessed along with Abraham, son bendecidos con Abraham, the man of faith, el creyente. How are you and I descendants of Abraham? ¿Cómo somos tú y yo descendientes de Abraham? It's by faith. Es por fe. He had faith in Christ. Él tuvo fe en Cristo. Even before Christ was there. Hasta antes que Cristo estaba but ahí. But also through Abraham. Pero también por Abraham. Christ came to happen. Cristo vino a pasar. And we. Y nosotros. Because we have the same faith of Abraham. Porque tenemos la misma fe de Abraham. In Christ. En Cristo. We are descendants of Abraham. Somos descendientes de Abraham. And because of faith in Christ. Y por la fe en Cristo. We are made righteous. Hemos sido justos. Righteous. Justos. Righteous. Justos.
So there was this big discussion. So hubo una gran discusión. You are saved. Tú eres salvo. Because you are a descendant of Abraham. Porque eres un descendiente de Abraham. You are not. Tú no. Because you're Latino. Porque eres latino. Y le va a salvar. Paul comes to everybody and says. Pablo viene a todos y le dice. All of this is stupidity. Todo esto es estúpido. Estúpido, perdón. Idiotice. Sorry, no. Idiotiza. Because what saves? Porque lo que salva is not the law, no es la ley, not the works of the law, no los hechos de la ley, but the Christ, pero Cristo, who died on the cross, que murió en la cruz, and by faith, y por fe, in Christ, en Cristo, you are saved, eres salvo, amén, you are made righteous, he sido justificado, hecho justo, before the Lord, antes del Señor. That is the message. Ese es el mensaje. And then he ends with this powerful explanation. Y termina con esta gran explicación. Verse 10. Verso 10. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now, it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith. Rather, the one who does them all shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. So that is in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles so that we might receive the promised spirit through faith. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, nosotros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. So this is how Paul ends this chapter. Así termina el capítulo Pablo. Oh, this session. Oh, esa sesión. He explained to you and I. Nos explica that we need to be aware que necesitamos estar atentos of false teachers. De los maestros falsos, enseñanzas falsas. People who will try to say las personas que intentan decir that you need Jesus que necesitas Jesús and also you need to do something else by yourself y que también necesitas hacer algo más by your own power por tus propias fuerzas. It's through faith alone. Es solamente por fe. Paul declares Pablo declara that through Christ, que por Cristo, through Abraham, por Abraham, Jesus came from his lineage. Jesús vino de su linaje de Abraham. So Jesus came to life. Entonces Jesús vino a vida. And by faith in Christ, y por fe en Cristo, we are justified. Somos justificados. But then he reminds everybody. Pero luego les hace acordar todos. What was the purpose of the law? ¿Qué fue el propósito de la ley? Why was the law there? ¿Por qué estaba ahí la ley? So that those who could do everything according to the law, para los que podían hacer todo por debido a la ley, they would be considered good or just. Serían considerados buenos o justos. But nobody, pero nadie, was able to do that. Pudo hacerlo. We have the Ten Commandments. Tenemos los diez mandamientos. Plus another 600 Jewish laws. Y como 600 leyes judías. We don't need to go through all of them. No necesitamos pasar por todas. Jesus said. Jesús dijo. If you murder somebody. Si tú matas a alguien. You are a sinner. Eres un pecador. I believe. Yo creo. And hope. Espero. That nobody in this room que nadie en este lugar ever killed anybody. Ha matado a alguien. Amen. Amen. It's okay. Now I'm confused. No sé, no sé, confundido. But Jesus in Matthew
Pero Jesús en el libro de Mateo, he says this. Dice esto. If you si tú hate your brother, odias a tu hermano, you already are a murderer. Tú ya lo mataste. You are a murderer. Tú eres un asesino. So he doesn't say you have to kill somebody. No dice que tienes que asesinar a alguien. But he's also not allowing you to do that. Pero también no te está diciendo que no lo hagas. I mean, que no te está, te está diciendo que no lo hagas. Perdón. Me estaba, yo maté a alguien. No, no se crean. He's not saying no está diciendo that you can do it. Que tú lo puedes hacer. Okay. Amen. But he says, pero dice, if in your heart, si en tu corazón, there is hate, hay odio, towards somebody, hacia alguien más, about something, sobre algo, you already committed murder. Tú ya lo asesinaste. Jesus said, Jesús dice, that the law, que la ley, used to say, antes decía, you shall not commit adultery. Que tú no cometerías adultería. Adulterio, gracias. But Jesus in Matthew says, pero Jesús en Mateo dice, if there is only a desire in your heart, que si solamente hay un deseo en tu corazón, towards somebody, hacia alguien, you already committed adultery. Ya cometiste adulterio. So pretty much, so entonces, everybody's doomed. Ya, everybody's lost. Ya, todos están perdidos. Because the law, porque la ley, will only expose who we really are. Solo va a exponer quién somos nosotros. Sinners. Pecadores. Sinners. Pecadores. And that's what the law does. Es lo que hace la ley. The law curses us. La ley nos maldice. The law makes evident y hace evidente our sins and who we are. Nuestros pecados y quién somos. But here's what he says. Pero aquí lo que dice. Jesus Christ. Jesucristo. He was cursed on the cross. Fue maldecido en la cruz. In our behalf. De parte de nosotros. He took our place on that cross. Tomó nuestro lugar en esa cruz. He was exposed on that cross. Y ahí estuvo en esa cruz. And all of our sins. Y todos nuestros pecados. Were placed on him. Fueron puestos sobre él. And then Paul says this. Y luego Pablo dice esto. The righteous shall live by faith. Que el justo vivirá por fe. The righteous shall live by faith. El justo vivirá por fe. Once again, una vez más, salvation, la salvación, justification, la justificación. Justification means, la justificación significa, you are a sinner, que tú eres un pecador, you are guilty, eres culpable. You are supposed to be to hell, or te you are to go to hell. Al infierno. You're supposed to be in prison. Estar en la prisión. Jesus, take your place. Jesús tomó tu lugar. Now, all your guilty, ahora todos tus pecados, goes on him. Caen sobre él. And you were declared, y tú eres declarado, innocent. Inocente. Innocent. Inocente. Not guilty. No culpable. So now when God looks at you, ahora cuando Dios te pone la mirada, he doesn't see your sins anymore. Ya no ve tus pecados. Not because you did something good. No porque hiciste algo bueno. Not because you said something good. O porque dijiste algo bueno. But because when you have faith in Christ, pero porque cuando tú tienes fe en Cristo, Christ abides in you. Cristo habita en ti. God from heaven, Dios del cielo, he looks at you. Te mira. But Jesus is in your life. Pero Jesús está en tu vida. Forgiveness is upon your life. El perdón está sobre tu vida. Redemption is upon your life. La redención está sobre tu all vida. All your sins have been forgiven. Todos tus pecados han sido perdonados. You have a new life. Tienes una nueva the vida. Holy Spirit abides in el Espíritu Santo habita and en ti. It's all through the blood of Jesus y Christ. Todo eso es por la sangre de Cristo. So now we are made whole again. Y ahora hemos sido santos otra vez. We are justified. Sido justificados by faith in Christ. Por fe en Cristo. Pastor, pastor, you are saying, tú estás diciendo, that I don't have, que yo no tengo, to do anything else, nada más. Are you sure? ¿Estás seguro?
So I don't have to light a candle. No tengo que prender una vela. That will last 30 days. Ayunar 30 días. And I have to pray for that candle. Y tengo que orar por esa vela. Every day. Todos los días. Are you saying that I don't have to go to that mountain? ¿Estás diciendo que no tengo que subir esa montaña? Where there's a church on top of that mountain. Donde hay una iglesia arriba en esa montaña. And I have to walk 300 steps up. Y tengo que caminar 300 pasos para arriba. On my knees. Arrodillado. Are you saying? ¿Me estás diciendo? That is only by believing on the blood that was shed on the cross. Que solamente de creer en la sangre que fue derramada en la cruz. Well. Wow. Entonces. It is by recognizing. Es por reconocer. That we are sinners. Que somos pecadores. And even though you are the best. Y aunque seas el mejor. It is not enough. No es